Hola amigos, pues en vista de. Bueno, iba a decir del gran éxito que ha tenido, pero lo han visto 7 personas nada más. Pero los que lo han visto, dice que le ha gustado bastante lo del, lo del puzzle con pinacle. Y incluso me han dicho, había un comentario de que era lo más original que había visto en estas cosas. Pues he decidido hacer el tutorial de cómo hacerlo entero, porque en este que hice, solo movía tres fichas y de aquella manera entonces voy a deciros cómo lo he hecho y si alguien se anima y quiere pues que lo haga antes de nada deciros también que aquí tengo en mi canal este tutorial que es el tutorial Photoshop efecto lluvia y puzzle en el que explico cómo hacer el puzzle detalladamente lo digo para no perder mucho el tiempo con el photoshop haciendo el puzzle habiendo un tutorial ya que de cómo hacerlo en Photoshop solo voy a entrar para deciros un par de, de apuntes para que salga bien el, el puzzle en el pinacle y poco más. Venga, pues empezamos. Abrimos Photoshop. He usado la imagen de una amiga mía. Y, y yo lo que he hecho, he, he ido haciendo filas. De, con este puzzle son filas de seis fichas cada fila puedo ir haciendo seis fichas y he ido guardándola. Lo que, lo que la primera recomendación que hago es antes de empezar, porque a mí mmm, lo he intentado hacer, pero no, no lo he hecho bien y no me ha salido. Es poner la, la, la imagen, ponerla al tamaño que vamos a usar en la pantalla para, para, para que en la pantalla. En mi caso sería. 1280 por pues 720, pero no sé qué, qué le he hecho. Que he puesto otra cosa, he puesto 1076, entonces, pues se me ha quedado mal. Entonces, mmm, importante es que el, con el formato que tengamos, con el tamaño que tengamos de la imagen, es como vamos, es como nos va a salir todo. Para que no lo sepa, cómo cambiar el tamaño, eh, tenemos la imagen abierta y seleccionada. Vamos a imagen, se nos abre este desplegable. Vamos allá a tamaño de imagen, y aquí esto lleva la cadenita. Esta que, según el valor que pongamos aquí, nos cambia aquí abajo. Si ahora pongo 1280, que es lo que había a haber puesto antes, 1280, ahí abajo se me cambia. Entonces, pues quito la cadenita. Si me deja, ah no, espérate, aquí aquí, restringir proporciones, ahí, ahí quito la cadenita, 1280 y aquí pondría 720. Ahora ya lo tendría cambiado, sería darle ok y ya me cambiaría y la tendría al tamaño de, de la si queréis trabajar en Full HD, pues 1900, no sé cuánto, por lo que sea. Pues 1080, me parece que es. Pero vamos, eso sería lo primero que es para trabajar lo fundamental. Poner la imagen al tamaño de la pantalla que vayamos a hacer. Yo voy a darle a cancelar porque no quiero modificar la imagen. Vale. Luego, lo de las fichas, en el tutorial anterior ya, vi, ya hemos visto cómo hacerlas. Y para guardarla yo lo que hacía era abrirlas en un documento nuevo. Ahora he encontrado otro sistema. Espera un momento, voy a cerrar todo esto. Ahí. Y el sistema es el siguiente: oculto todas las capas y solamente muestro una, una ficha. La muestro y entonces ya voy a archivo, guardar como y ya está. Otra cosa, al guardar el nombre, yo lo que he hecho ha sido numerarla. La de aquí primero era la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, aquí 7, 8, 9, 10, así hasta 24 que, que son las fichas que tenía. Así luego solamente en pinacle tengo, solamente tengo que ir arrastrando en orden, no, no me pierdo. Vale, es una cosa. Ahora voy a mostrar el fondo. Como veis, se ve el contorno de la pieza. El contorno de la pieza se ve porque le he aplicado un trazo. Si le quito el trazo, perdón, si le quito los efectos, es que espera, no estaba no en esta, perdón. Aquí vamos a aplicar los efectos. Esto ya está a 19. Abro los efectos y si le quito los efectos, veis que no se ve. Entonces, al poner la ficha, lo que no, no se vería el contorno del puzzle. Simplemente aquí lo que he hecho es entrar, doble, doble clic y le he aplicado el trazo. El trazo no he tocado nada, simplemente conforme bien el tamaño de tres píxeles y el color negro. Todo no he tocado nada, solamente le he aplicado el trazo y fuera. Luego para no tener que ir aplicándolo uno a uno. A cada ficha, doy clic derecho sobre la capa que le he puesto el, el efecto, copiar estilo de capa. Me voy a la siguiente. Pulso Shift o mayúsculas, para el que no lo sepa. Me voy a la última, se me seleccionan todas. Clic derecho y pega el estilo de capa. Entonces ya se me pega el mismo estilo que a esta. Así ya se me queda la forma de las piezas. ¿Vale? Otra cosa, cuando guardemos las piezas... guardarlas en png para que no para que nos guarde la transparencia después cuando las pasemos a, a Pinacle esto se verá negro pero bueno como, como es png nos conserva la transparencia vale eso es otra cosa otra recomendación es que hagáis una carpeta y guardéis todas las piezas. Y todos los, docu todos los documentos que os hagan falta, vamos, todos los materiales que os hagan falta para Para hacer el puzzle con Pinacle, porque pues lo guardéis. Si lo veis, yo las tengo numeradas del 1 al 24. Y cada una es una pieza independiente. La abro. Y esto es lo que me sale. Aquí sale fondo blanco, porque estoy viéndola con negro y negro no me admite PNG. Pero saldría fondo. Esto sería transparente. Y hasta una vez que tengo la carpeta hecha, con todas las piezas, me voy a Pinacle. Y yo lo que he hecho es: me he ido a biblioteca. Aquí en colecciones, he añadido una nueva colección. Le he puesto el nombre de Rosalía, que es mi amiga. Y lo he importado todo. Así solo, no solamente tengo que, que ir a, en el navegador. Y, y lo tengo todo ahí a mi disposición como veis aquí lo tengo todo tengo todas las fichas abajo le he puesto un fondo al fondo le he dado dos segundos o por ahí no me acuerdo cuánto le he dado dos o cuatro segundos hasta que hasta que empezamos a poner fichas para que se muestre el fondo voy a quitar la música para que se muestre el fondo y a partir de ahí empiezo a poner fichas Primero se muestra el fondo y las filas se van colocando. Como veis, como me equivoco en el tamaño, pues me queda espacio por los dos lados. Después lo he resuelto con aumentándolo. Pero bueno, si, si llenamos la pantalla quedaría mejor. Bueno, como veis, se va dej van dejando las marcas de las fichas y se hace el puzzle. El efecto la verdad que lo empecé como una tontería, pero al final me ha gustado bastante. Ahora la agrando, la muestro a pantalla completa y ya la la zoom y la desaparezco pero eso yo bueno eso ya es vuestro gusto entonces empezamos a ver cómo, cómo lo he hecho he hecho siete pistas y aparte de la de la música vale a cada pista le he puesto un número uno dos tres cuatro estas siete porque la, la he hecho al final pero teóricamente esta da igual porque lo que quiero es numerar estas que son las fichas de del puzzle. Son las que hay que controlar. Aquí primero el fondo vacío. Y, y voy poniendo fichas. Seis fichas en cada fila: una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Las pongo. Eh, voy a los efectos. Y solamente he usado el, 3, el 3D GPU. Es más con fotograma clave al principio. Con la posición que no se vea la ficha. Aquí solamente le da rotación. Con la misma rotación la he sacado del sitio. Y a los dos segundos creo que ha sido, o a los tres, no me acuerdo. A los dos segundos, la coloco. ¿Veis? A los dos segundos, simplemente se trata de poner los manejadores que toquemos, ponerlos a cero. Y ya la ficha se pone en su sitio. Y esta la dejo así, tal cual. Me voy a la siguiente, la de arriba. Y entonces empiezo a partir de los dos segundos, de cuando, de cuando he puesto aquella. Le, le, la muevo donde quiera, aquí en mi caso le he puesto 30 de horizontal. Y menos 117 de la rotación Z en el segundo 2. Porque se supone que ya tenemos una pieza puesta. Entonces a partir de que hemos puesto esta, empieza a colocarse esta. De ahí ya se queda colocada. Entonces, ahora me voy a la siguiente. Y a partir del segundo en el que he colocado la segunda pieza, le... la muevo. Aquí en este caso ha sido menos 31 en vertical y menos 176 en la Z. Dos segundos más y marcadores a cero, manejadores a cero y así se pone en su sitio. Así con la fila entera. Una vez que tengo esta fila hecha, me voy al final. Ah, una cosa, una cosa importante es que en la, en la última ficha, el fotograma clave, el último, en vez de hacerlo al final del todo, lo hago dos fotogramas antes o tres. ¿Por qué? Os lo voy a decir. Porque si lo hago al final del todo, en tal que se puede la última ficha, desaparece la imagen. Y entonces lo que hago es, lo pongo un par de fotogramas antes para poder hacer una instantánea. Entonces voy a pongo todas las fichas. Y aquí veis que he terminado, pero tengo las fichas puestas. Entonces hago una instantánea y la pego abajo. Hay más soluciones, ¿eh? también podéis hacer 24 pistas y estirando las la piezas, seguro vaya pidiendo, o no sé. O mil formas más, supongo que habrá. Yo la que he encontrado la más rápida y, y la mejor es esa aparte como no he cambiado de fondo siempre siempre queda bien pues nada a partir de una vez que tengo estas 6 hago la instantánea la pongo debajo y pego las siguientes las la siguientes fichas de las 7 a las 12 y qué hago el efecto de esta se lo pego a esta el efecto de esta se lo pego a esta así Voy pegando efecto de una a otra. No, no cojo de aquí y solo pego todo el, el mismo efecto a todas, sino la, la que corresponda de cada fila. Esta, 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 y esta, esta. Luego a lo mejor hay alguna que se nos queda por ahí que se nos ve o tal. Pero simplemente pues la editamos un par de fichas y ya la tenemos hecha. Llego al final. Con todas las fichas puestas, ya voy instantánea, las pego abajo porque así se me van viendo las fichas puestas y continúo, hago igual, este efecto se lo pego a esta, a esta, a esta y así, y si hay alguna que se ve pues lo edito. Y así siempre. Llego aquí al final. Hago la instantánea y la pego aquí. Y continúo poniendo piezas. Así hasta que llego al final. Y ahora, aquí, como, como me ha pasado eso, que me ha quedado el puzzle más pequeño que, que la pantalla, pues he vuelto a hacer otra captura. Y aquí, pues ya le he aplicado el. Le he ido dando anchura. Con el 2D. La muestro a pantalla completa un tiempo. Y después sigo dándole tamaño. Hasta que la desaparezco. Y en fin. Eso es todo. Parece complicado, pero el truco está en enumerar en las pistas y enumerar en las fichas. Una vez que tenéis las la pistas numeradas y, y numeréis las fichas, pues ya está, porque luego veis cuando si hay alguna que, que se asoma, pues movéis el cursor, veis cuál es. Pues es la 3 la que, la que se me ve, pues cogéis, abrir la 3, vais al efecto y, y lo modificáis y ya está y nada más luego le ponéis una música bonita y ya está otra solución sería no ponerle no ponerle fondo debajo se nos quedaría negro y entonces hacer la instantánea y aplicarle el, el luma por si queremos poner un vídeo debajo queremos poner algo que se vaya viendo el el vídeo de abajo también podemos hacer instantáneas llevar a Photoshop, y borrarle el negro y ponerle el verde, pero vamos, no pienso que poniéndole el luma ya quedaría bien. Y ya está, amigos, eso es todo. Espero que os guste y que os valga y que lo hagáis y os salga muy bien. Venga, gracias, chao.